Y yo te ayudo. Todas estas son las que yo creo que son de... Ya me siento ahí, ¿no? Aquí están las fotos. Esto es la yuca, me parece. Mm. Esto es la yuca también. Sí, yuca es la casa de campo nuestra allí de Montilla. Sí, ellos estuvieron. Sí, han estado, sí. Ay, es verdad, sí. Con sus primos, aquí están los primos de... Esteban. Ajá. Tanine, David. Y Daniel. Y Daniel. En el año 77, mis padres hicieron una casa en el campo cerca de Montilla y en ella pasábamos pues casi todo el verano, desde que empezaban las vacaciones de los niños. La vivienda era justita para la cantidad de gente que éramos. Entonces, la convivencia de la familia Navarro, digamos, ¿no?, que era donde ellos pasaban las vacaciones, pues fue fuerte. Vamos, muy intensa, muy intensa. Lo de David jugando al ajedrez era lo que más me llama la atención. Porque aparte de que era buenísimo, sí. Siempre quería jugar. Llegaba un momento en el que su manera de negociar, que juegas con el ajedrez, es... Yo juego... Y se iba quitando el pie. O sea, yo juego sin las torres, yo juego sin los caballos. Y al final muchas veces decía, oye, juego con el rey y la reina. Y te ganaba. Y lo pasabas mal. A lo mejor le ganabas, pero lo pasabas mal. Sí, 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 sí. Mal. O sea, porque es que no había manera. Y es que el tío no fuera de serie. Hay un vídeo que tengo yo en mi casa que está tú y David y Javi. Sí. Y también estaba Iván. Cada uno, o sea, los cuatro en una mesa de esta pequeña. Estabais jugando a yo no sé qué juego. Una y de pronto de cartas, creo empezó que a escalar la cosa muy gravemente. Porque empezaste. Y no se ve bien ni se oye, pero de pronto ya se enfoca porque hay conflicto. Y empezáis ping, 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 a pegar los cortos por la mesa y el que sea poniendo pa. ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! De ahí derivó un gran juego que jugábamos con ellos: era quien sacaba la carta más alta, así, le pegaba una guanta al otro. Y era ponerlo. O sea, poner la cara era pum, era tan simple como sacar una carta y poner la cara. Y veía, no. Y lógicamente, los más valientes eran David. Sobre todo era David el que más jugaba esto. Pero era David porque, claro, él no veía cómo no le llegaba, entonces se ponía así. Y ya está, pero nosotros veíamos el proceso y el hostia que te llevaba. Yo creo que ha derivado de sabíamos que íbamos a acabar a palos, pues vamos a jugar a pegarnos más. Y muy contento. Ay, que te he ganado, que te he ganado. Alguien le ganó a David. Que te he ganado, que te he ganado, que te he ganado. Y dice, pues anda, que tienes que tener mala leche para alegrarte de ganarle un ciego. Nosotros nos criamos con tres primos que tenían unas limitaciones importantes. Como tenían la diabetes, eran distintos de nosotros. Entonces nos enseñaron mucho desde pequeños porque nosotros aprendimos a convivir entre nosotros, pero con la sociedad también, en el sentido de aprender lo que era la diferencia, a vivir con esa diferencia, a respetarla. La familia enseguida se enteró del problema de Daniel, que fue el primero. Lo ingresaron bastante pequeño, obviamente no sabía bien qué era y bueno, al principio se le diagnosticó obviamente de diabetes,
pero luego ya con el tiempo ya vinieron a Sevilla porque veían que no era una diabetes típica, sino que también tenía diabetes insípida y otro tipo de problemas. David, ya algo mayor que Daniel, empezó a mostrar algunos síntomas y posteriormente Iván, pues aquello fue un mazazo para toda la familia. Imagínate para ello, un médico, amigo suyo, pues le dijo que en aquellos tiempos la esperanza de vida para las personas que tenían este síndrome era de 18 años. La soledad compartida. Me dice Miguel que exprese lo que yo sentía. Yo solo puedo decir que desde que Daniel empezó con su diabetes me recuerdo siempre como si estuviera metida en un sótano oscuro lleno de ratas, de bichos. Cuando Miguel me informó de la situación de Daniel, yo creí que me moría. Poco a poco fui asimilando aquella tragedia sin sospechar que me quedaba lo peor. Al poco tiempo, un nuevo mazazo. David y poco después Iván se encontraban en la misma situación. Mi angustia y mi desesperación no puedo expresarla con palabras. Solo recuerdo que pensé en conseguir unas pastillas o algún medicamento que pudiéramos tomar todos y así desaparecer juntos. Mis hijos, los tres, estaban destinados a un deterioro físico progresivo que les haría llevar una vida de sufrimiento constante. Si no hubiera sido por el apoyo de Miguel, me hubiera hundido irremediablemente. Los dos desde el principio nos apoyamos mutuamente y esto nos dio fuerza. Bueno, ¿cómo afrontaron? Para mí es difícil decir en una primera etapa, que probablemente no fue la más dura en cuanto a deterioro de los hijos, pero sí fue la más dura en cuanto a aceptación y conocimiento de lo que la enfermedad suponía y del proceso esperable de la enfermedad, porque fueron teniendo cada vez más información y más elementos, ¿no? Fue horrible, porque es que de pronto descubrí que tenía diabético con 3 o 4 añitos, ¿no? Me pasé que tenía. 4 y unos meses. Y nada, nos venimos con el plan suyo para acá, ¿no? Pero la enfermedad no se diagnosticó, nada más que la diabetes, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que se acercaba mucho a los 5 años a la televisión, y entonces nos extrañaba. Y es que ahí empezó a perder vista. Un oculista de Montilla nos dijo, mira, tiene una atrofia papilar del nervio óptico. Esto, y entonces lo llevamos otra vez a Puerta de Hierro. Allí lo estuvo viendo un oculista que nos pegó un susto porque dice, este niño puede tener un tumor cerebral. Sí. O sea, se atrevió tranquilamente a diagnosticar, sí, dijo falsamente, ¿no? Y Mariola por poco no se desmaya, sí, del mal rato. Me desmayé, vaya. Menos mal que tenía un sillón detrás y me senté porque me mareé. Por el mismo sistema de que los hermanos hacían el análisis entre ellos, yo ni lo sabía siquiera eso. Se descubrió también Iván con la diabetes. Contentísimo, porque Iván se sentía marginado. Pues ver que teníamos mucha tensión sobre uno y que él estaba lo más de contento, que ya también Iván tiene diabetes. Bueno, pues ya está. Daniel empezó a aparecerle ya otros síntomas, ¿no? Que no orinaba bien, orinaba mucho David. Entonces, cada uno además tenía un tipo de diabetes, porque empezó a aparecer la otra diabetes, que no es la dependiente de insulina, sino la diabetes insípida, que dependía ya de la hipófisis. Claro, aquí se mezclan todas las cosas, porque ellos estaban sin diagnóstica, nada más que la vista y la diabetes, ¿no? Entonces, un médico, un pediatra de Córdoba, Alfonso Delgado, pues sospechó lo que pudieran tener y pensó que podía ser el síndrome de Wolfram.
En aquella época todo era muy oscuro. No solamente era oscuro qué podía pasar con estos niños, tenían un diabetes, una diabetes muy juvenil, muy infantil prácticamente, sino que era oscuro el conocimiento científico que había entonces sobre ese tipo de cosas, ¿no? En esa época la endocrinología comenzaba desde sus primeros pasos para medir las hormonas en la sangre. En fin, era muy difícil avanzar de forma rápida porque realmente el arsenal que había diagnóstico y terapéutico era muy incipiente. Y todo ello particularmente en España, que como sabéis veníamos de un periodo pues, de subdesarrollo prácticamente, y entonces el conocimiento médico y las disponibilidades tecnológicas que había en esa época en España eran muy pequeñas. Las llamadas enfermedades raras que ahora están tan de moda y tan conocidas, entre comillas al menos, sin embargo en aquella época no existía ni siquiera el término. Era cada uno, cada paciente, cada enfermo sufría su patología específica que tuviera y nada más. Entonces, bueno, pues cuando poco a poco Elizabeth, sobre todo, ¿no?, que tenía con ellos más relación que yo, fue dándole algunos asesoramientos y tal, la puso en contacto con estas personas que ya he comentado, pues fue un poco haciéndose luz y se comenzó a ver que realmente tenía una enfermedad rara, una enfermedad genética muy infrecuente, y yo me imagino que esa misma situación la tendrían muchas personas en España en aquella época, ¿no? Muchos enfermos que tenían patologías de este tipo, genéticas muy infrecuentes, y que bueno, que pasaban una angustia enorme hasta que al menos se podía hacer el diagnóstico. Bueno, yo por el libro de Miguel, autobiográfico, y por conversaciones colectivas con él, pues sé que al principio pues tuvieron momentos de auténtica desesperación, momentos de tirarse al suelo llorando cuando descubrieron que no era uno sino el segundo y que también el tercero, etcétera, ¿no? Un día Miguel me contó cómo había tocado fondo y que en medio de su desesperación había visto una salida, el camino que teníamos que seguir. Este no era otro, me dijo, que la aceptación de la realidad de nuestros hijos y afrontar esa realidad con valor e inteligencia. Que fue que, como se oyen las voces soñando, ¿no? Aceptamiento, una palabra que la entendí perfectamente. Y cuando me desperté, había ya pasado un sentimiento, se había desarrollado en mí tan grande de aceptación, que a partir de ese momento creo que ya jamás dudé de cuál era mi misión, de estar aquí con mi hijo, de que se acabó la política, no que se acabó, sino que tenía que tomar un rumbo, de que lo principal, que yo aquí lo que tenía que estar es para cuidar a mi hijo, de aceptar plenamente todo lo que había. Claro, que de pronto te digan que los hijos, los tres hijos que tienes, que los vayas a ir, pues no iba a pasar de los 40, pues eso. Hombre, yo es que son mis amigos, entonces, hermano, Miguel y Marilola, digo. Yo creo que la aceptación tiene un nombre que puede ser muy pequeñito, puede ser un nombre muy grande. Aceptar es, en su caso, ha sido tener que entender y vivir algo que no puede entrar solo desde una imagen lógica. Si eso es la aceptación, ellos lo han vivido. Desde la carne más humana hasta eso que, como no tiene explicación, uno va añadiendo en su vida. Entonces fueron un día y llegó Daniel, pues tendría, empezó con 4 años y medio, tendría 5 o así, y se me agarra mirando así para arriba y digo, y me dice la monjita, ¿este es el niño que tiene usted enfermito? Y me mira Daniel y digo, no, yo no tengo ningún niño enfermo. Y ya él se quedó, noté la mirada suya de quedarse tranquilo. Mira que si yo le digo, sí, este es el niño que tengo enfermito. Él que no sabía, él tenía diabetes, pero como si no la tuviera. O sea que ya ahí he aprendido yo. Mi primo, cuando lo lanzaron a la calle, que eso me lo contó ella a mí, que Miguel dijo, o lo hacemos
totalmente dependientes de nosotros o lo hacemos independientes. Vamos a hacerlo independientes. Pero claro, eso significa que tú tienes que armarte de valor y lanzarlo. Y que ella los miraba, o que a veces se le encontraba por la calle y se quedaba paralizada mirando a ver por dónde iban. A nadie se le puede decir, te va a pasar esto. No. Porque además puede que no le pase. Ni tú tampoco puedes acompañarlo. Porque he aprendido que no se puede. Nada más que estar al lado de la persona, ayudándole todo lo que pueda, dándole vida, alegría. Si a mí me llegan a decir entonces lo que iba a pasar, yo no puedo seguir viviendo. O sea que me negué rotundamente y dije, ellos lo van a ir viendo. Marinola y Miguel, no, la verdad que claro, no son una pareja ni eran una familia al uso realmente, ¿no? Sin que esto lo diga como que fuera superior a nadie, ¿no? Pero es verdad que los atributos tanto de Marinola como de Miguel no son los atributos típicos del hombre y de la mujer o del marido y de la esposa en una... Marinola, o sea, muchas veces, quizás se suele hablar mucho de Miguel, porque parece como si Miguel haya jugado también un papel muy maternal con respecto a sus hijos. Bueno, yo creo que Marinola también jugaba ese papel, pero Marinola también ha jugado papeles muy paternales, ¿no? Es decir, han sido muy libres, o yo lo he visto muy libres, y nos han dejado llevar por los roles sociales, ¿no? En el descubrimiento y en la constatación de lo que ellos como familia, ¿no? por sus vivencias, tanto de la enfermedad como ajena a la enfermedad, ¿no? Al síndrome de Wolfram, ¿no? Como ellos lo vivieron, como ellos lo expresaban, como ellos, sin ningún tipo de victimismo, aquí estamos y incluso la vida, ¿no? Si esto no lo ha puesto la vida aquí, pues esto es para adelante, ¿no? Si los tíos lo hubieran criado protegiéndolo, habiéndolo tratado de manera diferente, nosotros no hubiéramos aprendido tanto, porque hubiéramos estado teniendo al lado a gente enferma a la que proteger y no nos hubiera hecho ver que lo dejes vivir, que lo dejes enfrentarse, que eso te hace fuerte. Claro. Y entonces, hombre, ellos tienen el mérito, son el resultado de lo que han hecho Miguel y Marolo también, pero que la manera, como han decidido Miguel y Marolo cuando se han enfrentado con el problema, es decir, tenemos este problema y mi hijo los voy a educar de esta manera, eso es lo que a nosotros nos ha hecho, el tratarlos con esa naturalidad, el tratarlos con total naturalidad y enfrentarse ellos solo a sus limitaciones, es lo que tanto nos ha hecho aprender a nosotros. Una situación tan difícil y a pesar de ella, haber sido capaz de dar a los niños este empuje para que hayan llegado a donde han llegado, que es algo que falta mucho, ¿no? Porque cuando unos padres tienen unos hijos con deficiencias, los padres a veces, de tanto amor y de tanta protección, no se dan cuenta de que la deficiencia puede ser una limitación, pero también puede ser no sé cómo decir la palabra, un motivo para desarrollar una otra parte. Porque fueron unos personajes realmente especiales. Y lo fueron, y eso yo creo que también hay que decirlo, lo fueron, supongo que como siempre, nuestra dotación genética es responsable de casi todo lo que somos, pero luego hay una parte que aporta la educación, y esa parte le corresponde enteramente a Marilona y Miguel. El esfuerzo que hicieron, tan enorme, de que esos niños no se sintieran diferentes por sus limitaciones, pues realmente fue conseguido. Porque al final lo que ha quedado de ellos es su capacidad intelectual y lo que han hecho en la vida. Murieron jóvenes, con menos de 40 años, pero con una vida plena. Thank you.
la personalidad de los tres hermanos era muy distinta. Lo que pasa es que no podían vivir el uno sin el otro, literalmente, como se vio. Pero David era arrollador, pero luego cada uno de los otros dos también tiene una personalidad muy marcada. Daniel, la atención. Sí. Él me ha enseñado a mí a escuchar y a atender. Por eso dices tú que pregunto. Es que él, eso es lo máximo que él, además, él estuviera como estuviera de mal, llegaba alguien y no le contaba nada más. Y le preguntaba, cuéntame qué sientes tu vida. Él lo único que le interesaba, que hacía es atender a los demás. Cuando lo llevaron al hospital, a Dani, y al hospital, no sé por qué, lo llevaron al Francisco Franco, lo que después fue el Gómez Ulla, que era el hospital este de los militares en Madrid. No sé si es que allí habría algún especialista en la enfermedad esa o qué. Y entonces, claro, como él se ve, el niño tenía 4 o 5 años y los médicos lo hacían allí perrerías, como todos los niños que hemos estado en hospitales. Y decía el Dani, ¡que me dejes! ¡Que eres más malo que Franco! Y tú todavía en la dictadura y allí en medio del hospital militar. Yo creo que nosotros somos un poco parte del sueño de Dani. Su hermano fue a la política. Lo explica muy bien cuando David Luque presenta el libro, que es el primer libro que explica Dani. No sé si eso debe estar grabado por ahí, pero en aquella, yo recuerdo aquella presentación donde su hermano se lo decía, cabrón, giramos todos en torno a ti. No de una forma histriónica que nos hiciera, sino que nos acogiendo. Nada, para nada. Estábamos todos encantados de estar ahí. Y especialmente yo recuerdo las conversaciones mías con Daniel, en el que era un personaje muy curioso, tenía una vida interior fortísima, y él simulaba discusiones conmigo que luego me contaba con toda honestidad. Y a lo mejor nos sentábamos al cabo del tiempo y nos veíamos y me decía Tito, él decía siempre Tito. El otro día estuve discutiendo sobre tal cosa y gané yo porque no sé cuánto, pero tú llevabas razón en tal cosa, y todo eso lo había fraguado él, discutía, los dos personajes los creaba y los discutía. Eso lo hacía con muchísimos aspectos de su vida. La vida interior que tenía era enorme. En la época en la que lo conocimos, pues era una persona que brillante realmente, en la participación, en el humor, nosotros en una reunión, yo recuerdo las primeras, en una reunión, y de pronto Dani, que parecía que estaba completamente abstraído, hacía un análisis de todo lo que estábamos diciendo, pero además lo conectaba con cita, aprendía de memoria lo mismo de Lenin que de Bakunin que del Evangelio. Desde luego, la música y el cante eran una constante. Lo cierto es que los tres conocieron muy bien lo que es hasta componer tanto letra como música. Grabaron canciones propias, Iván y David, desde luego. Y luego, pues, en las reuniones de la casa, David con su guitarra era el elemento fundamental, Dani cantando algunas de sus canciones típicas, pues también, y luego Iván, que haciéndose de rogar y diciendo que no muchas veces, finalmente cantaba siempre. Hasta luego. Cantaba siempre las 2 o 3 canciones que él había compuesto u otras con las que se identificaba.
cuando había alguna actividad, alguna fiesta, y se quería, pues, cantante que aportaran su música, pues siempre estaban dispuestos gratuitamente a estar ahí. También tuvieron algunos conciertos, por lo menos una vez actuaron en el Gran Teatro y en otros escenarios. Esta canción se llama Un grito de esperanza y la canto con el deseo de que ningún poder ahogue nuestros sentimientos de paz. Su compromiso, pues, no tenía límites, y a pesar de sus limitaciones, pues empezó a involucrarse en uno y otros proyectos, y ahí lo tuvimos, colaborando con la campaña de Insumisión, años después con la campaña 07, en fin, mil historias. Necesito una guitarra para hacerme de las mías. Buscar sueños, buscar cantos y saber que hoy es de día. Su paso por la administración, el paso de David por la administración pública, en este caso por la administración municipal, por el equipo de gobierno municipal, ¿no? Con Izquierda Unida, yo creo que, bueno, pues, como en todo lo que hizo David, pues, un ejemplo de coherencia y de hacer lo que estuviese en su mano acorde con las posibilidades que había, ¿no? El que hizo ahí cosas concretas, pues, por ejemplo, conseguir que el Ayuntamiento de Córdoba, pues, destinase el 0,7% del presupuesto a cooperación. Se ha aplazado sin dejar que el sol renazca. Un fiera, le decía yo, ya está el fiera, porque no había quien le... No se le ponía nada por delante, ningún obstáculo. Él saltaba por encima de todo. Saltó hasta... con coches que habían dejado ahí mal aparcados. Sí, sí, le daba patada. Y como iba con el bastón, y no podía pasar los coches, dándole a los coches con el bastón, subió por encima de los coches. Y le ponía una pegatina diciendo barrera. Eso es. Sigo buscando un sentido. Bueno, pues tener una esquina, en una calle en Córdoba, así... una pintada, ¿no?, que ponía superación colectiva. Recuerdo que hubo una especie de comando que fue pintándolo por la esquina, ¿no?, por la época aquella de la acequia. Y que es verdad que David sí lo pudo enunciar en un momento dado. Yo creo recordar algún encuentro, una asamblea o no sé, aquí o en algún sitio, que salir de su boca y... Cuando él hablaba de superación colectiva, estaba hablando de esto, que una vez que hemos hecho un grupo que, de transformación, un grupo que plantea unas ideas y que se puede... Ahora ese grupo tiene que superarse a sí mismo, ¿no? Superar su ego, de que nosotros somos el grupo que vamos, por poner un ejemplo, que vamos a cambiar el mundo. Porque, en la verdad, nadie va a cambiar el mundo, tenemos que cambiar cada uno. Entonces, eso es que... Él hablaba de que cada uno cambiemos, pero colectivamente, ¿no? Daniel estaba en la universidad, en el grupo, no sé si se llamaba Grupo Progresista de Derecho o algo así. Estaba en la OAC, que era también una forma de compromiso social. En la objeción de conciencia, al servicio militar, en el 07... en los movimientos antimilitaristas y antiguerra, etcétera, pues no solo ya participaban, sino que llegó un momento en que tenían, por el talante de David, mucho más protagonismo, pero igualmente comprometido desde el inicio de Amnistía Internacional en Córdoba. Estaban Dani y estaba Iván en ello. En la Asociación Pro Inmigrantes también estuvieron los tres, sobre todo Dani e Iván. En los hermanos Luque Navarro no hay una oposición entre ternura,
Amor y lucha y compromiso son la misma cosa. Yo sobre todo escuchaba las canciones de David y de Iván. Las de Daniel la verdad que he escuchado muy poquitas. Pero creo que los tres tienen un denominador común, que es la denuncia. Casi la mayoría de sus canciones hablan de injusticias sociales, de la demanda del reparto de la riqueza y de la igualdad social, sobre todo, fundamentalmente. La música para David y para Iván era una forma de expresar su vida y lo que ellos vivían, lo que ellos sentían, lo que era importante para ellos. La canción se llama El mundo, la música y tú, y queremos que la canción se convierta hoy en un canto al amor y a la unión entre todas las personas que pueblan el planeta Tierra. Iván, el violeta. Sí, el morado. Durante mucho tiempo, aún. Yo llevo mucho morado en... Sí. Porque para mí representa la transformación de vida que tuvo. Sí. Y todo lo que transformó a su alrededor. Violeta. Cada vez resulta más... Hasta cierto punto era el reverso de su hermano, porque era muy tímido. Entonces, y hablaba poquito, le tenías que sacar las palabras con cucharilla. Y si David cantaba rock and rolls, Iván cantaba así canciones de autor lentas. Erradicar las injusticias, vendiendo armas a los gobiernos que oprimen. Y es verdad, en el mundo existe la ternura. Es verdad, en el mundo existe el amor. Y esas miradas, que vayas donde vayas, nos ayudan a vivir. Pero yo... verás que en la música y en ti encuentro mi refugio cada día. De veras que en la música y en ti, que sois lo mismo, no lo olvides, mi vida. Palabras, dañas y miedos para echar a pelear a religiones y culturas y así luego justificar las guerras. Iván y yo nos poníamos aquí, en medio. Los niños se ponían ahí en forma de U. Ya está, yo normalmente lo que hacía era pasar lista primero y cuando terminaba ya con el último le hacía así una palmadita en el hombro y ¡pla! Y empezábamos. La única diferencia es que los niños, en vez de tener un maestro, tenían dos. Porque al fin y al cabo, yo era el lazarillo, yo era el que le ayudaba, pero los niños se dirigían a mí igual que a él, ¿no? Iván, es cierto que necesitaba una persona a su lado, ya no solamente a nivel laboral, de dar las clases, de la metodología, de la didáctica, sino que también la enfermedad que tenía Iván conllevaba el que la persona que estuviera con él tenía que hacerle un análisis de sangre, de pronto a lo mejor le daban una hipoglucemia terrible o unos dolores de cabeza muy fuertes, o de pronto le entraba mucho sueño, mucho sueño, mucho sueño, se tenía que tumbar. Entonces, eso una persona de la administración no lo puede hacer, no está obligado a hacerlo. Entonces, esa fue una de las razones por las que también se decidió que la persona que mandaba la administración se quedase en la tutoría e Iván se dedicara solamente a la especialidad. Y bueno, a mí me conocía y tal, y me llamó, y la verdad que compenetramos muy bien desde el primer día y hemos estado muchos años. Nuestra sociedad sí dice que está preparada para acoger a aquellas personas que necesiten ciertas cosas, pero lo real es que no. A nivel administrativo te lanzan la pelota
para que tú seas quien busque la respuesta, ¿no? Y eso, a lo largo de años, una y otra vez, encontrarte con dificultades, realmente llega a tener un... te llega a mermar emocionalmente y te llena de impotencia. A David lo destinaron a un sitio que tenía que tener coche y varias aldeas. Y digo, oye, mío ciego. Si no, para los exámenes sí se ha tenido en cuenta, pero ya después de la carrera... La administración tiene la costumbre de crear plazas para discapacitados. Venga, una plaza para discapacitados, de maestro, de funcionario. Yo soy funcionario de la administración del Estado y crea plazas, pero después no nos da los medios para poder desempeñar nuestras tareas normalmente. De modo que él tuvo muchísimos problemas en la escuela porque la Junta no le ayudó lo suficiente como para poder desempeñar sus tareas docentes con normalidad. Tuvo que pagarse de su bolsillo gente que le ayudaran. En algunos momentos también la ONCE creo que puso algo de dinero. Y él en ese sentido sufrió. Sufrió porque a él le gustaba su tarea y le hubiera gustado desempeñarla en condiciones menos hostiles de las que se vio obligado a trabajar. Muchas veces se topaban con la incomprensión de la gente. O sea, un día, al principio de curso, pues David llegó al colegio, al instituto donde lo habían designado, y el director, que había solicitado pues, otro profesor, no tuvo otra cosa que decir que si yo había pedido que me solucionara un problema, no que me trajeran otro. Entonces, a ese tipo de cosas se tuvieron que enfrentar, pero ellos seguían para adelante durante mucho tiempo dando sus clases. En realidad, ellos no se sintieron marginados por los compañeros. Sí, en la escuela iban de ver, ¿no?, que no le ayudaban, que tuvo que pagarse de con su dinero un ayudante. Sí, ese abandono, quitaron... ese abandono de las instituciones, sí, eso sí lo sentían los dos. Porque a David lo persiguieron un poco para echarlo. Que querían que dejara de ir a la escuela para tener un motivo para echarlo. Que entonces no salimos al paso, me advirtieron y salí yo al paso inmediatamente. En fin, todas esas cosas no eran tontos y se daban cuenta de que no eran aceptados plenamente, ¿no? Lo que pasa es que eso le provocaba más rebeldía a David, ¿no?, más ante la injusticia y todo eso. Bueno, una cosa que nos parecía increíble es que él se sacaba sus plazas, y la cosa que hacía muy crítica con la Junta es que formalmente admitía que pudiera entrar, pero a los 15 días querían ofrecerle una incapacidad permanente, ¿no? Porque luego realmente no... Una persona más para David, que era muy vocacional y él tenía empeño, bueno, él le ofrecieron 4 días después de sacar la plaza la posibilidad de tener su pensión prácticamente por lo que iba ganando. Y él, yo creo que esto es que la característica de Díaz, era muy rebelde, ¿no? La rebeldía además no de pegar gritos, sino de hacer las cosas y tirar para adelante con ellas, ¿no? Y a él que le podían ofrecer la posibilidad de quedarse en su casa y hacerlo, él, pues se negaba a que le pusiera el estigma de que era incapaz de hacerlo, ¿no? Si te callas, si no denuncias aquellas cosas con las que no estás de acuerdo, sí que se da que nadie mira y nadie te ve. Porque ya de hecho, ante las dificultades que puedes tener a nivel físico, nadie te mira, porque no es su problema. Entonces somos las personas involucradas y las que estamos viviendo esas situaciones las que realmente tenemos que decir aquí estamos y necesitamos que nos oigan. Una de las cosas que aprendí es a no enjuiciar a nadie, sino no te enjuicio porque tú me cierras la puerta o porque no hagas caso a mi demanda, sino que voy a mirar hacia adentro y voy a intentar buscar soluciones y hacer que tú muevas el culo, si es tu responsabilidad moverlo, ¿no? Quédate, no te pierdas, no es nada más que de esta sociedad la mierda. Y yo vivo aquí, en medio de lo que
que en esta sociedad la mierda y el espasmo. Mezcla de espera y de caminar, que un día de su tierra huyó para encontrar la desilusión. Y ella Isabel, pura gitana, como ya ves, a quien quieres integrar en este maldito mundo occidental. Y yo vivo aquí, en medio de lo que llamas miseria. Ahora mismo, que sepamos, viva, y por los datos que hay unos 40 afectados. 40-45 debe haber en España. Muy rara. El problema de las enfermedades raras es que son raras, no interesan. No todas las enfermedades raras son igual de raras. El Wolfram es de las rarísimas. Entonces, la que había hasta hace poco, hasta el 2012, y por eso se pudo hacer las revisiones, era que cuando se veían pacientes de otras comunidades, había un fondo a nivel nacional que compensaba a la comunidad que recibía esos pacientes y no tenía que hacerse cargo de sus comunidades de origen. Era un fondo a nivel nacional. Ese fondo se desapareció, y entonces el miedo que tienen las unidades que hoy están trabajando, que siguen vigentes, es que si tú recibes pacientes de fuera de tu comunidad, la comunidad de origen no te lo vaya a pagar, aunque sean muy pocos pacientes, porque tenemos en cuenta que son 40 en toda España, pero que aquí a la unidad puedan venir a lo mejor 20, porque los otros están muy mal, ¿no? Son 20 pacientes dos días al año, porque el resto del año los sigo yo de forma altruista. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces no podemos hablar de que España incentiva la investigación, porque ni siquiera una cosa que tampoco supone tanto gasto. Entonces, ¿qué ha sido la solución este año? Bueno, pues dentro de un proyecto de investigación podéis seguir haciendo las revisiones, pero en vuestro tiempo libre, de forma altruista, y bueno, pues con las dificultades que eso conlleva, de que entre nosotros, entre los profesionales, vamos apañando las cosas como buenamente podemos. Una carrera solidaria que ha organizado la presidenta de la asociación de esto del síndrome de Wolfram y tal, y nada, dan una camiseta a cada uno para participar en la carrera, y la medalla nos la han dado por ser de los afectados, vaya. Éramos los dos únicos que estábamos aquí participando en la carrera, y por eso nos han dado la medalla. Sí que la enfermedad ha ayudado, o me ayuda a mí, muchas veces a valorar un poco más la vida, o a verla de otra manera. Nos planeamos creyendo que esos planes van a llegar. Yo no puedo, porque no sé si el año que viene voy a estar vivo, porque yo con la diabetes he sido siempre muy irregular y me han dado hipoglucemias, y no sé si mañana me va a dar hipoglucemia y me voy a quedar en coma y me voy a morir. Entonces, en ese sentido sí que me ha ayudado la enfermedad a valorar un poco la vida y a disfrutarla, no, porque aún sabiéndolo soy incapaz de disfrutarla, pero
te ayuda a valorar que la vida, que no... Esa seguridad que tienen todos de que el año que viene voy a estar vivo y sano y tal, yo esa no la tengo. Entonces, valoras un poco más las cosas, valoras... aprecias cosas que los demás pues no le dan importancia. Yo lo veo así, que la vida... pues no vamos a estar aquí para siempre, igual mañana... Nunca me gustó estar encerrado en casa por miedo a... He viajado al extranjero incluso solo a hacer cursos y siempre he tenido apoyo y muchas veces sin pedirlo. A mí, vamos, es lo que más me anima, aunque los medios y la sociedad digan lo contrario, que no se puede ser feliz teniendo una enfermedad y hay que nacer y vivir sano. Yo en teoría he nacido sano. Pues yo digo que no, que yo en medio de la situación que tengo, que hay muchas peores, yo he sido y soy feliz. Y he disfrutado de las personas, de la familia, de los amigos, de los compañeros. Lo peor es cuando tú mismo te limitas. Dices que no puedes. Acabé muy contento cuando acabé la primera carrera porque noté que me quité un peso de encima y para mí supuso mucho esfuerzo. Pero el trabajo que tengo, que disfruto y soy feliz de ello, no me da, o sea, el dinero y lo que yo había pensado, la felicidad que pensaba. Entonces, muchas veces te basas tu vida y años por algo que no te va a dar la felicidad porque siempre esperas más. Y yo a día de hoy he recibido tantos regalos en este último año, por ejemplo, que no había pensado sobre ellos. Y me los ha dado la vida y la felicidad que yo pensaba me la da otra cosa, me la da la familia, los amigos, lo que tengo a mi alrededor y en el fondo es lo que tengo que pensar. Yo no puedo volver al pasado a cambiarlo, ni el futuro es lo que me espera. Lo único que tengo es el presente, vivir el día a día y ser feliz así. Y yo así es lo que más me anima, disfrutar de lo que tengo y de todos los momentos. Yo espero que el sistema sanitario público vaya tomando conciencia de que en realidad somos un equipo multidisciplinar referente a nivel internacional y de la importancia de tratar a estas personas y darles una calidad de vida y darles una atención adecuada, aunque tengan una patología muy infrecuente. Y que todos los pacientes de España tienen el mismo derecho a tener la misma sanidad. Si tú dices que perteneces al Estado español y todos pertenecemos al mismo sistema sanitario, lo que no puede ser que un paciente de una comunidad autónoma pueda estar bien llevado y otro no pueda estar bien llevado. Pues quitando que el día a día supone un montón de inyecciones de insulina, un montón de tomas de pastillas, un montón de... El día a día es el día a día de una persona con un déficit visual importante, con un déficit auditivo importante y con una lucha diaria por superarte y por desarrollarte dentro de una sociedad que posiblemente no haya pensado que aquí tenemos que vivir todo y convivir todo. Y una sociedad que cada vez somos más egoístas y la hacemos para gente que ve bien, que escucha bien, que anda bien y que no tiene pues las dificultades. No nos damos cuenta de lo que supone tener una patología y de lo que supone para estas personas integrarse en este mundo. Porque un discapacitado no es sinónimo de inútil. Entonces la sociedad piensa que por el hecho de ser discapacitado en las entrevistas no eres válido, y para nada. En el instituto fue un grupo de psiquiatras que me admira la capacidad intelectual de estos psiquiatras, que los diagnosticaron que no servían para estudiar, porque le pusieron una prueba y no tuvieron en cuenta que ellos no veían, y entonces o le respondían malamente o no le respondían las preguntas. Entonces ellos sacaron en consecuencia que los niños tenían un retraso mental y que no servían para estudiar. Hombre, eran bastante inteligentes y entonces resolvían muy bien el tema. O sea, que no era tampoco un problema para el maestro de ver unos niños que iban atrasados. No. Las notas que la tenemos ahí, ¿no? De Iván era sobresaliente en todo, de David sobresaliente en todo, y Daniel lo mismo, ¿no? O sea que... Y sin embargo tenía yo la tarjeta de subnormales, ¿eh? Por la seguridad social, ¿no?
afortunadamente ya se está dejando de nombrar a estas personas con esa palabra, ¿no? Que minusvalía significa menos válido. Yo creo que Iván tenía toda la validez del mundo, ¿no? O sea, sus limitaciones físicas en cuanto a todas sus patologías o enfermedades jamás lo limitó para posicionarse ante el mundo con una alegría de vivir impresionante. Sí que era una persona que era muy consciente de su enfermedad y de las limitaciones, ¿no? En el día a día que eso le podía producir, pero jamás las vivió como un obstáculo para vivir con toda la intensidad, ¿no? Si dos personas con las limitaciones que podían tener, David y Iván, hicieron lo que hicieron, no hay ni una puta excusa para no hacer algo. No hay excusa. Nadie puede tener una excusa para no hacer lo correcto o para no hacer lo que cree que debe hacer. Pero es que David y Iván son un ejemplo de que es que no hay excusas para hacer lo que tú crees que es correcto, para vivir la vida que quieres llevar. Unas personas que en mitad de una reunión tenían que hacer ese análisis de orina, sacar un bocadillo y ponerse a comer, que tenían problemas para orinar, que cada vez tenían más problemas que no veían. ¿Pero qué puta excusa puedo tener yo? ¿Qué excusa puedo tener yo para no hacer lo correcto? O sea, podré buscarme las que quiera, pero que estoy mal, que estoy cansado, que... ¿Qué historia me estás contando? Es que pueden hacer lo que... O sea, una persona puede hacer lo que él quiera si se lo plantea, si se lo propone y si realmente lucha y cree que eso es lo correcto. Y esta familia es el ejemplo de eso. Yo hago un detalle muy tonto, ¿no? Nos vamos a Brasil y de viaje y nos vamos al Amazonas. A él se le ocurre ir al Amazonas de viaje. Bueno, y nos metemos en mitad de la selva y a él se le ocurre ir a mitad de la selva. Imagina la dificultad que es meterte... Pues recuerdo ya una escena máxima de que todo un poco agobiado, porque claro, allí pasa algo y allí no puede salir... Bueno, pues él iba. Y entonces me acuerdo que hay una liana y era una parte bastante repleta de arbolitos y hay una zona de liana. Entonces, bueno, nos ofrece tirarnos algunos. Y algunos tiramos con la dificultad que te puedas imaginar de no pegarte un topetazo y tal. Y en mitad de todo eso vemos que David está ahí así, como una vez que se quedaba él como paralizado, como pensando algo. Y bueno, total, me vuelvo para él y digo, David, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Y dice, ¿sabes una cosa? Es que yo tengo un sueño desde que era chico. Y es montarme una liana como Tarzán. Tú puedes imaginar en lo que original, lo que estábamos allí, porque claro, vamos a ver. En altura, que tiene aquello 3 metros, pegarte un berriazo que te va a pegar con un árbol, sí o sí. Y pues no, tenía que tirarse porque tenía su sueño desde que era chico hacer de Tarzán. Y hay una de las fotos que voy a dejar, que es esa foto, todos tengo además en la expectativa. Y va el tío y se tira en su liana. Y yo creo que con toda esa energía que tiene, que fue el único que no se pegó un putazo frente a un árbol. Porque todos los demás tuvimos golpetazo o incluso caída libre. Y él lo hizo. Se pudo montar en su liana y no le pasó nada más que, bueno, tenés que pararle la liana. Pero yo como ejemplo de hasta dónde, ¿cómo que no? Pues sí, ¿no? Y además lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y se tiró. La verdad es que cuando tienes un problema nunca, y lo tiene, y sobre todo si lo tienes de pequeño, quizá en el caso de Dani, que ya se fue quedando ciego ya un poquito mayor que yo, pues a lo mejor él tuvo más problemas, pero la verdad es que cuando tienes un problema desde pequeño no tienes la sensación de que eso sea un problema, es decir, tienes la sensación de que las cosas son así y se acabó, ¿no? Lo mismo no piensas, oye, yo podría haber volado, podría haber tenido alas y no las tengo, no tienes alas o no ves o, y ya está, pues desde esa realidad que es la tuya, pues aborda la vida y se acabó, ¿no? Claro que era una vida plena. Sí, podíamos abrir un debate sobre qué es una vida plena, ¿no? Pero yo cuando lo he dicho, he sido plenamente consciente que pese, evidentemente, en ningún momento nadie obviaba la enfermedad. No podíamos obviarla, es decir, nadie lo podía obviar. Pero desde luego yo sí tengo la firme convicción de que ellos en su vida eran mucho más libres y hicieron y tuvieron una vida mucho más plena, mucho más intensa, mucho más comprometida que incluso la mía hoy. Con lo cual, bueno, ciertamente la enfermedad fue una limitación, no se puede obviar la limitación, que las deficiencias que para su vida tenía la enfermedad, pero yo creo que eso está aquí, ¿no? Yo creo que en gran parte de la plenitud de la vida está aquí, ¿no?
Y yo esto lo tenía muy bien amueblado, ¿no? ¿De qué sirven 80 años? Medio miserable, comparados con esos 30 y tantos años de plenitud, ¿no? En todo. David expresado de la forma que lo expresó, con una lucha sin límite, ¿no? Por la justicia social. Iván, más callado, pero también tenaz, en una medida tremenda, y siguiendo con su ritmo, su entrega a los niños, sus canciones. Sigue siendo un misterio saber, no lo supe, si ellos eran hasta tal punto conscientes de la enfermedad y sobre todo de la perspectiva de una muerte temprana. De todas maneras, el sufrimiento pues existía en los tres, ¿eh? Daniel, que estaba y que estaba, ¿eh?, en ese sufrimiento físico, como vosotros sabéis mejor que yo, y ese sufrimiento psicológico tan grande, lo interiorizó para crecer y crecer y crecer y crecer. Esa es la diferencia, porque nunca yo me he enterado de sus angustias, su eso. Algunas cosas me lo decía, pero hasta que yo no lo he leído, no sabía que era una cosa diaria. Pero Daniel, yo recuerdo una feria que fue un poco chungo, ¿no? Que se puso mal, ¿te acuerdas? Estaba bailando y se mareó. Estaba bailando sevillana, se mareó, con la vuelta y eso, se cayó y, en fin, fue un poco... Aparte de que yo creo que hay un elemento fundamental en Dani y es la pérdida del oído. Porque yo creo que la diabetes, la ceguera y todo eso, había mecanismos, pero cuando él pierde el oído, le cuesta muchísimo esfuerzo integrarse. Yo creo que él lo debe pasar fatal. Lo que pasa es que, claro, cuando él va perdiendo, primero pierde la vista, después pierde el oído, pues, y yo no sé, y el resto de problemas creo, ¿eh?, que estaba sondado a última hora. Claro, digamos que queda en una situación muy adversa, apenas puede salir. Dani se aferró a la vida durante muchos años, que esta enfermedad parece ser que casi nadie llega a la edad en que ellos llegaron. Y sobre todo Dani, o sea, que era el mayor de ellos y llegó a una edad muy avanzada para lo que es norma en quienes padecen esta enfermedad. Yo creo que él debió sufrir mucho, pero no me amargo porque no estoy dispuesto a perderme nada. Entonces, en esa contradicción... Pero qué enfermedad más hija de puta. Ni Dani, en el momento que tenía más confidencias conmigo, o David, con el que traté ya más posteriormente, nunca expresó ni angustia, ni estar anclado en el miedo o en la perspectiva de una muerte temprana, ¿no? Bueno, que realmente, a pesar de que lo supieran y lo tenían tan asumido, que también la intensidad de su vida era como una especie
de sabiduría de que, como va a ser poca, pues a vivirla al máximo, ¿no? Claro que ha habido dolor. Pero no nos hemos quedado en vivir el dolor. Porque si nos quedamos en vivir el dolor y no superar eso juntos, nuestra relación no podría haber seguido. Es que en nuestra relación y nuestra situación era o mirar para adelante o mirar para adelante. No había otra cosa. Como mucha gente le pasa hoy en día. Que a lo mejor no es con una enfermedad, es con no tengo trabajo. Pero o miras para adelante o no tienes otra cosa. Porque si no te hunde. Es que realmente no queremos que este documental sea algo de seres inalcanzables. Hay montones. Hay montones de gente que están en las mismas circunstancias, claro. y mucho más difíciles. Y mucho más difíciles. Porque tienen a sus padres mayores, no tienen pareja. Sí. Hace poco veía a una señora de casi 60 años subiendo a su hijo a la espalda. Sí, y no tienen ayuda. Sí. Entonces, hemos vivido muchas dificultades humanas. Porque la limitación física a veces no te permite poder comunicar todo lo que sientes. Las personas que tienen una determinada enfermedad o una determinada circunstancia sí que son especiales. Pero son especiales porque viven continuamente en el presente y solo pueden mirar hacia adelante. Porque si no, llega un momento en el que no pueden más. Y en el vacío no existe ya nada más. Yo le hice esta pregunta a Iván. Yo sí le hice esta pregunta justamente a Iván. ¿Tú crees que eres así porque por la realidad que tienes? Entonces luego él hacía un análisis un poco más trascendente, pasaba a lo macro, ¿no? Bueno, yo creo que todos somos pues el resultado de lo que vivimos, ¿no? Durante el tiempo que ha durado lo han disfrutado y lo hemos pasado de puta madre con las limitaciones, sin ser conscientes. Pero estas limitaciones yo creo que han dado pie a una serie de historias y a una serie de descubrimientos, bueno, que yo no digo que podía haber sido de otra manera, pero que han sido de esta manera. Y eso nos ha dado a todos un aprendizaje. Ojalá viviésemos todos con la intensidad la vida, así, ¿no? Pero cuando sabes que tienes un tiempo muy limitado, vives la vida intensamente. Entonces quieres hacerlo todo de manera intensa. Como el resto que estamos al lado no lo vivimos así, no creemos que nos va a pasar nada mañana, tenemos un rechazo a ese a tanta vida, ¿no? Y eso en su trabajo en concreto, en el que estábamos los dos, había gente que había veces que la gente le daba de lado porque no quería el ritmo que él pedía, ¿no? O era él siempre decía, yo me quedo con este proyecto, yo hago esto, y entonces tienes un espejo a tu lado que te está cuestionando qué es lo que haces tú. Y eso no es agradable para mucha gente. Que cuando se han ido, todo es perfecto, todo es maravilloso y todos son, Iván, qué bueno es. Pero pongámonos todos la mano en el pecho, ¿cuántas veces se le ha hecho el vacío? Y encima, no digo que estoy aquí porque como tú eres ciego y no me ves, o sea, no es todo tan ideal, ¿eh? En fin. Y la verdad es que después, claro, con esta aceptación, acepta también que se vayan. El momento cumbre de la aceptación final fue cuando decidieron irse. David, Iván y Daniel tenían una enfermedad que los tres la compartían y tenían unos ideales que los tres los compartían, tenían unos padres que lo compartían, pues no podían estar más unidos. David murió en octubre, el 28 de octubre de 2007. Después murió Daniel en julio del 2008. Y en abril del 2009 murió Iván. La despedida de David fue aquí, fue en este espacio. Justo aquí, esa parte ahí era la huerta donde estaba la acequia, donde estaban, ahí en esa parte estaban los lomos de tierra que trabajaba principalmente David Luque, eran unos lomos de tierra un poquito más grandes,
Fue una ceremonia relativamente sencilla. Se esparcieron sus cenizas por aquí, por la huerta, y se leyeron unas palabras y unos sí, poemas. Aquí está el lentisco de David. Se plantó en aquel entonces, cuando esparcimos la ceniza, se plantó el lentisco este. Y también se plantó el limonero de Iván, que está aquí también. Ese banquito tenía mucho significado para todos nosotros, y de hecho aquí después también reposa mi padre, o sea que, bueno, pues porque aquí descansan parte de la ceniza de mis primos. Están en otra parte también de la casa, en la entrada. Hay un árbol que le gustaba mucho a Iván, y creo que fue Charito la que sugirió que podían descansar ahí también la ceniza, pero tiene mucho significado, es un sitio muy especial para todos nosotros. Bueno, David, que fue el primero que se fue, fue el que le dio aquí, entró en coma, se ingresó, allí reaccionó, se salió del coma y salió bien. Y una vez que salió bien, se fue. Se quedó durmiendo y se fue. Daniel, aquí entre los tres que estábamos solos, sentadito ahí entre los dos, ni me pasó por la cabeza llevarlo al hospital ni nada. Se fue apagando y se fue. Gritó. Y después se fue suavemente, cogido de la mano, y comentamos, ya se fue. Es que son cosas incomprensibles, porque es que no... ¿Cómo pudimos reaccionar así? ¿No? O sea, como con tranquilidad. Y después Iván, tú ya lo sabes, entre tú y yo, sentado allí, decidió irse. Y las últimas palabras, no sé si te acuerdas. Chispita. Como viendo a su perrita que se había ido antes que él, sí. Dijo eso, se sonrió y se Chispita, y la nombró, y nosotros nos miramos y dijimos, la estará viendo, y se apagó y se fue. O sea que son tres, ni pensamos ingresar en el hospital. No, la acompañamos tú y yo. Y a Daniel Marilolillo y David. Se quedó allí con su hospital. David, como siempre. Con Cándida. David, como siempre, él estaba en su. Él no le temía nada. A nada. Rafa, ¿y usted leyó el poema de. Si se acuerda, el poema de. La elegía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández. Y había unos versos de esa elegía que eran los que yo estaba sintiendo en ese momento. El temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Y yo sentía que. Yo estaba como indignado diciendo, pero no, es que. Es pronto, ¿no? Es muy pronto, ¿no? Yo recuerdo que no podía. Estaba aquí, estaba con esa sensación, ¿no? De que nos quedaba todavía, ¿no? Nos quedaba todavía mucho, ¿no? Como dice también la elegía, ¿no? Que tenemos todavía tantas cosas. Compañero del alma, compañero. El epílogo de esto es que yo lo siento presente, todo este tiempo lo sentí muy presente. He tenido varios sueños y uno de ellos fue espectacular. Uno de ellos fue espectacular. Tuve un sueño en el que David vino y me. Como si nada, ¿no? Y yo le decía, David, pero ¿dónde estabas todo este tiempo? Le decía, no te preocupes, estoy muy bien. Y ya está. Es que ellos nos han devuelto mil, infinitamente más que nosotros le hemos dado a ellos. Eso es lo que yo he comprobado después de haberse ido. Infinitamente más que lo que yo le he podido dar a ellos. Han tenido que derribar tantas barreras que es como si te encontrases con una familia que está a años de la época en la que tú estás viviendo. Realmente ante los hermanos Luque nos quedamos el resto corto, porque ellos sí tenían integrado en sus vidas
que podían crear la realidad que ellos querían crear. Y de hecho lo hicieron. Y han dejado ese testimonio, ¿no? Ahora está muy de moda el lema "sí se puede". Eso podía haber sido de David, porque eso, o sea, igual si se, para resumir la vida de David en una palabra, sería eso, "sí se puede". Y bueno, y todo eso está ahí y lo tenemos muy, muy presente. Es que esa familia para mí y otras que he conocido son el ejemplo del, yo le llamo, heroísmo cívico. Porque el heroísmo o es ejemplar o francamente no tiene mucho sentido. Heroísmo que además se muestra en el día a día. Yo no creo mucho en la acción heroica, aislada, pero el heroísmo de lo cotidiano sí creo, porque esa es la simiente de que algo puede cambiar, ¿no? Ese tesón, esa paciencia, esa constancia, esa capacidad de decir "yo no me rindo". Y si quieren ustedes, simplemente cuando ya las evidencias parecen que fallan, cuando los valores que uno ha tenido parece que no tienen sentido, ahí queda siempre una especie de rebeldía primitiva. Mire usted, no cambio porque no me da la gana. Ese "no me da la gana" es el último grito de quien que no está dispuesto a renunciar. Y en esa rebeldía se alienta la esperanza de que puedan las cosas cambiarse. Y yo de Dani y de Iván no me acuerdo simultáneamente. Yo de Dani me acuerdo en lo físico, porque no hemos tocado mucho, y de sus chistes, de su sentido del humor. O sea, pero para mí, Dani está muy presente. Iván y yo tuvimos una relación muy especial de amigos, y Iván era una persona que pedía voces que lo quisiera, pero su cuerpo no lo dejaba, y entonces pues me acuerdo en otros momentos, pero muy a menudo. O sea, yo digo, me acuerdo muchísimo. Y David me lo devuelve la sociedad. Yo no tuve una relación especial con él, que no fuera colectiva en su familia, pero Córdoba me lo recuerda, y la cantidad de gente que lo conoce me recuerda a David, ¿no? Si yo tuviera que resumir lo que hicieron tanto padres como hijos en esta cuestión, pues me viene a la cabeza una cita de un paisano nuestro cordobés de hace 2000 años, de Séneca, que decía algo así como: "indignamente vive quien no vive para los demás". Bueno, pues ellos llevaron esta cita hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo, y todo lo que hicieron durante sus vidas estaba enfocado en el compromiso, en el servicio a los demás, en el amor, en definitiva, ¿no? Que David, Iván y Daniel eran tres personas, y su familia también, Miguel y Marilola, ¿no? Que vale la pena, y conociendo a personas como esta, tú te das cuenta que vale la pena el mundo, que vale la pena la vida. Y hoy yo creo que yo he sido una privilegiada, y solo eso, agradecer a David, agradecer a esta familia que fue lo más bonito y lo más grande que la vida me ha dado. Es verdad que algunas veces bueno, parecían dar a entender que no podían, digamos, entender otros sufrimientos o entender otras limitaciones, porque con la que ellos tenían rebasaba todos los límites que uno puede esperar. Pero yo creo que justamente en la superación de eso es lo que han hecho que sus hijos y ellos mismos aporten mucho más a los demás que si se hubieran victimizado, si se hubieran, digamos, encerrado en una tragedia. Y ahí, bueno, pues creo que la espiritualidad, el sentido del humor,
y la libertad, que son esos tres elementos en los que he insistido en cada uno de ellos, pues creo que es un cóctel benéfico que hace que las personas no perdamos ni en las condiciones más extremas la capacidad de tener sensibilidad para lo que afecta a otros y no solo para lo que me afecta a mí. Y ellos ciertamente lo consiguieron de una manera bastante sublime. No me pidáis que no hable por no ser oveja negra, cuando siempre me enseñasteis a decir lo que sintiera. No me pidáis que me cuide de guardar mejor las formas, cuando siempre me dijisteis que lo interno es lo que importa. No me pidáis que me vista con ropa más elegante, cuando ya en mi comunión preferisteis que llevara pantalones de tirantes. No me pidáis que descanse más, que me veía muy delgado, cuando siempre os observé en la calle sin parar o en la casa trabajando. La 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 la. No me pidáis que ahorre para guardar mi futuro, cuando siempre disteis todo, aunque no quedara un duro. Y entendéis que así habéis hecho, como son a vuestros hijos, procurando enseñarnos a vivir sin egoísmo. No me pidáis que no sea radical hasta la sangre, cuando siempre he visto amor en un fiero comunista o en la entrega de una madre. No me pidáis que comprenda que va empezando los años, cuando uno veo vivir tan cogidos de la mano como dos enamorados. No me pidáis que comprenda, no, que va empezando los años, cuando uno veo vivir tan cogidos de la mano como dos enamorados. Cuando uno veo vivir tan cogidos de la mano como dos enamorados.